del alma realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Que interceda por nosotros. Entonces, pues yo creo que vale la pena gastar nuestra garganta. No venimos a escuchar solamente, venimos a cantar con el corazón y a darle gracias porque otro año, pues nuevamente estamos aquí, ¿verdad? Yo creo que vamos a tener presente algunas personas que se nos han adelantado. Vamos a iniciar con la mañanita, como cada año, pues con mucha alegría y con mucha devoción. A ver, María, que se escuchen los aplausos. Thank you.
felicidad de nosotros. Jesucristo, oye. Jesucristo, escucha. Padre celestial que eres Dios. Hijo redentor del mundo que eres Dios. Espíritu Santo que eres Dios. Santísima Trinidad que eres un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Pensando en lo que intercede por nosotros, Señor San Cayetano, para que vean que nuestro intercesor, para que escuchen cómo es nuestro intercesor. Thank you.
seguido por Anciano, nuestro Padre San Cayetano. Ahora vamos a pedir todos con sus palmas, pues vamos a cantar este canto tan conocido que es el amigo, ¿sí? Para que todos canten. Me dice, tú eres el hermano de la familia.
parroquial, pues también todos aquellos que queremos, estamos muy agradecidos con San Cayetano. Yo creo que si nos ponemos a pensar un poquito, San Cayetanito nos ha bendecido muchísimo, ¿verdad? Ya por el hecho de estar hoy aquí, enfrente de él, pues es una bendición muy bonita que cada uno estemos hoy aquí, incluso también los que nos están acompañando desde fuera, aquí están, con todo su corazón. Ahí están comentando que también allá en Estados Unidos van a hacer de su fiesta, ¿verdad? Entonces, pues nos une mucho ese cariño y ese agradecimiento que le tenemos a San Cayetano, donde quiera que andemos, pero especialmente hoy que lo venimos aquí a, pues a darle su homenaje, su felicitación. Y además de bendecirnos a Cayetanito hoy por estar aquí, pues cuántas cosas nos podemos sentir muy bendecidos, muy agradecidos con Dios, con esa intercesión de Él, ¿verdad? En tantas cosas buenas también que hay en nuestras comunidades, a pesar de que, pues obviamente, así como todos tenemos defectos, fallos y caídas, pues también nuestras comunidades tenemos nuestros fallos, pero sin duda es mucho lo que estamos bendecidos, ¿verdad? Que podamos andar, que podamos hacer cosas juntos, que nos sintamos contentos, tranquilos, pues todo eso es una bendición y ojalá que San Cayetanito nos siga conociendo todavía más, sobre todo fortaleciendo nuestra fe, fortaleciéndonos como comunidad, en esa unión, en esa paz, en ese amor, y que nos dé esa fuerza para seguir luchando por todas las cosas buenas y bonitas. Como muchos ejemplos también bonitos, San Cayetanito ya nos ha dado a través de mucha gente que le ha tenido su devoción. Igual algunos de ellos ya no nos acompañan, pero nos han dejado el amor a San Cayetano y un ejemplo de su vida, ¿verdad? Todos aquellos que, pues como que estuvieron antes que nosotros y fueron preparando ese cariño a él, que hoy pues yo creo que todos disfrutamos también y sentimos bonito, ¿verdad? Este día. Así que bueno, pues muchas felicidades, que tengamos un día también de alegría, de unión, de paz, un día bonito. Eso pues entre todos, haciendo todo con un buen corazón, yo creo que es lo más bonito de nuestra vida. Así pues, que Dios les bendiga y ¡viva Señor San Cayetano! ¡Viva! ¡Que viva el Señor San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva el Señor San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Viva nuestras familias unidas! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe católica! ¡Viva! Que Dios les bendiga. Oh,
llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir
póntele bien. Adiós.
poquito porque aquí es donde está un poquito más menos para el mundo. ¡Pásale! ¡Pásale!
Yeah.
Culiacán, Roberto Martínez Padrón, Blanca y García Mata, además de toda nuestra comunidad parroquial y todos aquellos devotos de San Cayetano que hoy nos acompañan para la fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración. Hoy que festejamos a nuestro santo patrono, acerquémonos a Dios con un corazón agradecido, pidiendo perdón de nuestro ser cada día de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Intensifica nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, contigo es Dios, vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Acomódense, por favor, escuchemos juntos la palabra de Dios. Que señala como ejemplo de ella a los patriarcas. En sintonía con los creyentes de la historia, proclamamos con las palabras del Salmo responsorial: nosotros esperamos en el Señor, escuchemos a Cristo. La noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres, para que se comportaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y exterminó de sus enemigos. En efecto, con aquellos mismos con que castigué a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tu elegido. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas. Y de común acuerdo se impuso esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual por los bienes y de los peligros. Y a todas, desde entonces, contaron los himnos de nuestros padres. Palabra de Dios. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por su fe, Abraham, obediente al llamado de Dios y sin saber a dónde iba, partió hacia la tierra que había de recibir como herencia. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, en tiendas de campaña, como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa después de él, porque ellos esperaban la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por su fe, Sara, aún siendo estéril y a pesar de su avanzada edad, pudo concebir un hijo, porque creyó que Dios había de ser fiel a la promesa. Y así, de un solo hombre, ya anciano, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como las arenas del mar. Todos ellos murieron firmes en la fe, no alcanzaron los bienes prometidos, pero los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Ellos reconocieron que eran extraños y peregrinos en la tierra. Quienes hablan así dan a entender claramente que van en busca de una patria, pues así hubieran añorado la patria de donde habían salido,
habían estado a tiempo de volver a ella todavía, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad por su fe. Abraham, cuando Dios le puso una prueba, se dispuso a sacrificar a Isaac, su hijo único, garantía de la promesa, porque Dios le había dicho: de Isaac nacerá la descendencia que ha de llevar tu nombre, Abraham. Pensaba en efecto que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso le fue devuelto Isaac, que se convirtió así un símbolo profético. Palabra de Dios. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerán la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes, estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Por la solemnidad de San Cayetano, me dice el Padre César, le entro el Evangelio porque ya conocen mi voz, que se van a aburrir. Pues también ustedes ya conocen mi voz porque frecuentemente vengo a celebrar aquí a la parroquia y me da mucho gusto poder celebrar con ustedes y poder agradecerle a Dios por todo lo bueno que les concede a ustedes, a mí, a todos los que nos reunimos alrededor de esta mesa del Señor a través de San Cayetano. Y me gustaría preguntarles a algunos de ustedes qué le pidieron hoy a San Cayetano, hoy que vinieron a darle gracias en esta su solemnidad. ¿Alguien que me quiera decir qué le pidieron a San Cayetano? Que nos dieran salud para poder visitar nuestro día. Muchos le pedimos la salud, ¿verdad? ¿Qué más le piden por ahí? Mi sobrina viene cada año y ella está embarazada. También le pides la salud para tu embarazo, para tu niña. Por sus familias, ¿dónde están sus familias? En el otro lado, para que estén juntos, para que tengan trabajo. ¿Qué más le piden por ahí a San Cayetano hoy en el día de la fiesta? La lluvia, el agua es muy importante para la vida, ¿verdad? ¿Algo más? La paz. La paz, ahora que hay mucha violencia, mucha inseguridad. ¿Y usted? Que me dé salud y nos den paz en nuestros hogares y en las comunidades. Por la lluvia, que no haya agua. La paz, dice la señora, y para la salud y que haya paz sobre todo en las familias, ¿no? Le venimos a pedir por las familias, por el trabajo, que haya salud, que haya lluvia, que haya justicia, que haya muchas cosas buenas, ¿no? Y a través de la vivencia de la fe y bajo el amparo de San Cayetano,
Ustedes han aprendido a orar de una manera diferente. Así como dice el Evangelio, ¿no? Tenemos que estar siempre con las lámparas encendidas, tenemos que estar siempre esperando los regalos del Señor, ¿verdad? Cuando venga el Señor a traernos lo que le pedimos, a concedernos lo que necesitamos, tenemos que estar listos, ¿verdad? Y esta es una comunidad que reza y que le pide a Dios por todas sus necesidades, pero es una comunidad que trabaja para ganarse lo que le piden a Dios, ¿no? Y eso es lo que yo les invito a pedirle hoy también a San Cayetano. San Cayetano, a través de ti le pedimos al Señor que nos conceda ganarnos, que nos conceda merecernos todo lo que le pedimos a Él. Porque cuando uno le pide al Señor, pero no trabaja, pero no produce, pero no se esfuerza, entonces la vida se vuelve muy triste. Cuando uno solo extiende la mano para recibir los beneficios de las demás personas, los beneficios de Dios, y cuando en nuestra vida no nos esforzamos, la vida se vuelve muy triste, muy insatisfactoria, y todos en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Necesitamos y queremos, y a veces se nos conceden las cosas, pero cuando no nos esforzamos, nuestra vida se vuelve muy vacía y muy triste, ¿verdad? Y en esta comunidad le piden a Dios y trabajan para ganarse ustedes lo que le piden a Dios. Dios es tan bueno que así como hace con la semilla del campo, que nosotros sembramos la semilla y en la noche Dios hace que caiga la humedad del rocío y Dios hace que la semilla germine, así Dios es muy bueno, ¿verdad? Ustedes le piden a Dios, ustedes ponen su semilla de su esfuerzo y Dios hace que ese esfuerzo dé fruto y que dé mucho fruto, ¿verdad? Así que esta es una comunidad que gracias a Dios ha ido aprendiendo a pedirle al Señor y a ganarse lo que le piden a Él. Por ahí me decían, queremos la lluvia, ¿verdad? Y Dios concede la lluvia, pero me ha llamado mucho la atención que muchas de ustedes, de sus familias de ustedes, el Señor les da la lluvia 1 o 2 meses al año, ¿verdad? Pero muchos de ustedes, esa lluvia que Él les da, la guardan para que tengan agua para tomar todo el año. Así que han trabajado duro para que eso que Dios les da, ustedes se lo ganen y para que ustedes merezcan tener el beneficio del agua potable para su gente todo el año, ¿verdad? También me tocó conocer a una familia que cuidan sus cabras, sus chivas, producen su leche. Y a veces me pregunto, digo, es mucho trabajo a lo mejor para el poco dinero que ganan, pero el esfuerzo tan grande, Dios lo recompensa, ¿verdad? Dios lo hace crecer. Y por ahí también decía, le pedimos por nuestra familia y trabajar duro y trabajar en familia hace que en las familias haya unión, que en las familias haya paz, que en las familias haya todo eso que le pedimos Dios y que le ponemos en sus manos a San Cayetano, ¿verdad? Así que el esfuerzo de muchos de ustedes en su trabajo diario hace que Dios les conceda más beneficios, pero esos beneficios se los han arrancado ustedes a Dios porque ustedes, muchos de ustedes se han esforzado, ¿verdad? Yo me gustaría preguntarles, pero no les voy a preguntar, que muchos de los que trabajan en Verde Esperanza, que tienen sus proyectos, que hacen el shampoo, que hacen el pan, que hacen las galletas, ¿qué se siente traer dinerito en la bolsa, ¿verdad? Habérselo ganado y haber podido solucionar problemas económicos de años. Decía muchas días pasados, ella siempre promocionando su pan sabroso, dice, yo les hago un pan muy sabroso y estoy feliz de poderles ofrecer algo bueno y tener ganancia, ¿verdad?
no nada más es ganancia, sino hacer un pan sabroso, con esas palabras significa hacer algo bueno por ustedes, hacer algo con amor, y el amor transforma a la comunidad, ¿verdad? También por ahí alguien me explicó lo que era el redes vecinales de solidaridad, una manera de trabajar juntos y de estar conscientes de las necesidades de los demás, ¿verdad? No nomás ahí va la ayuda, o no nomás todos levantan la mano diciendo yo necesito ayuda, sino de verdad estar conscientes de cuál es la necesidad de cada familia, de cada persona, y estar dispuestos a trabajar todos para extendiendo nuestra mano, ofrecerles de corazón, con generosidad, lo que puede aliviar sus necesidades, ¿no? Esa es la oración de alguien que trabaja para merecerse lo que le pide a Dios. A Dios le podemos arrancar y casi obligar a que nos conceda todo lo que le pedimos cuando luchamos con amor, de corazón, para obtenerlo. Y eso es algo que aquí, en esta comunidad, ha sucedido. Muchas personas ya le han entrado, muchas personas ya lo han logrado, muchas otras están siendo invitadas a través del testimonio de los demás, muchas otras todavía no quieren y se resisten, pero el amor de Dios siempre está presente, y el amor de Dios siempre nos empuja, el amor de Dios nos atrae, y el amor de Dios siempre mueve nuestro corazón y nos llena de inquietud. Y hay que pedirle entonces hoy que le venimos a dar gracias a San Cayetano por su cuidado, por su amparo, por su patrocinio de esta comunidad, que ese amor de Dios, que ese buen testimonio de muchas personas de esta comunidad que trabajan para merecer lo que le piden a Dios, también a nosotros nos lleve el cuidado de San Cayetano, pues hay que poner toda nuestra vida y todas nuestras necesidades en manos del Señor, pero muy importante también poner toda nuestra fuerza y todo nuestro empeño en el trabajo diario, para que eso que le pedimos a Dios no lo merezcamos, y después de haberlo recibido y después de haber experimentado el amor de Dios, la amistad, la solidaridad, la ayuda de la comunidad, entonces podamos también nosotros compartirlo y participar de ese plan de Dios que nos llama a todos a estar esperando al Maestro. Lo hagas germinar y tú lo hagas fructificar. Pues vamos a ponernos en manos del Señor a través del cuidado y el amparo de San Cayetano. Pónganse de pie, por favor. Juntos hagamos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que siempre me existe. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, luz verdadero de Dios verdadero, que engendrado no creado, en la misma naturaleza del Padre, porque todo lo he hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, por nuestros cielos, y por lo que el Espíritu Santo se encargó de ver. Por nuestra causa fue crucificado en tiempo de morte y vida. Padeció y resucitado. Resucitó el tercer día según las Escrituras y su revelación. Especialmente por aquellos que ya perdieron la fe y su confianza en Dios,
para que la misericordia divina se manifieste en abundancia a favor de cada uno de ellos. Oremos. Por la conversión de los victimarios que han perdido el sentido de la caridad y la fraternidad, sean conscientes de no causar tanto dolor y muerte y recapaciten en sus actos, de tal modo que más bien busquen la virtud que les haga entender que sus prójimos no tengan que padecer la miseria del dolor y de la pobreza. Oremos. Por nuestra parroquia y comunidades, para que siempre estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos y los asistamos con la mejor caridad cristiana. Oremos. Por todos nosotros, para que la palabra que hemos escuchado nos anime en nuestra vigilancia permanente y el día final no nos encuentre desprevenidos. Oremos. Todo esto y lo que dentro de nuestro corazón te lo presentamos a ti que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, van a pasar las... Especialmente representa el cuerpo de Cristo, es decir, la muerte en el Señor sufrió como pago por nuestros pecados. Vino. El vino representa la sangre del Señor, que fue derramada por el perdón de los pecados para darnos vida y paz para con Dios. Frutas. Las frutas irradian tu obra creadora de amor a los hombres, los cuales no solo nos alimentan, sino que también nos deleitan y nos son y que son cosecha de lo que nuestra tierra produce. Despensa y productos de limpieza. Que esta despensa sirva para alimento de las familias que lo necesitan y estos productos de limpieza que presentamos sean para mantener limpia tu casa. Emigrantes. Te presentamos estas herramientas como signo de que todos los emigrantes que buscan oportunidades económicas para mantener y proteger a sus familias. Fotos. Te presentamos estas fotos como signo del trabajo pastoral que nosotros, los laicos, realizamos en nuestra parroquia. Acepta, Señor, las ofrendas de nuestro servicio que presentamos en portal en la conmemoración de San Cayetano. Concédenos que, libres de las ataduras de este mundo, seas tú nuestra única riqueza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario que te alabe, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque recordar a los santos que por amor del reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Servidor del Papa Francisco, nuestro obispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos,
y a todas las personas que ofrecen su vida construyendo un mundo más justo y fraterno, y todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Reconociendo que somos todos hermanos, nos damos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Después de ahí, pues ya se
También los que fueron al Festival Cabrillo se pueden venir al castillo a la fiesta. Ya les van a poner un sello para poder regresar al baile, los que fueron también al festival, y ya les incluyo eso. Bueno, pues. Gracias a ustedes, permanezca para siempre. Amén. Dulce Madre. Vamos a ver, cuántas de vos, a ver. ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Viva San Cayetano! ¡Viva! ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva! ¡Que viva nuestras comunidades unidas! ¡Viva! ¡Viva nuestras familias! ¡Viva! ¡Viva nuestra fe católica! ¡Viva! Thank you.
Que sí.